Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Hoy, 7 de noviembre, recordaremos a San Ernesto, durante las cuatro cruzadas que intentaron recobrar los lugares santos para el cristianismo y garantizar el paso libre de los peregrinos. Era frecuente que los caballeros estuvieran acompañados de capellanes y uno de ellos fue San Ernesto, quien desde joven se había hecho monje en la abadía benedictina mixta en Alemania. Durante seis años permaneció como abad en ese monasterio fundado en 1089 por los condes Cuno y Liutol, Había setenta religiosos de coro. 130 hermanos conversos, 62 monjas en tiempos de San Ernesto. San Ernesto presentó su renuncia como abad para acompañar a los cruzados y al año siguiente se sumó al ejército alemán que estaba dirigido por el emperador Conrado y al despedirse de sus hermanos religiosos expresó la incertidumbre por volver con vida. En efecto, la segunda cruzada, predicada por Bernardo de Claraval, fue un desastre, y de los doscientos mil hombres y mujeres que partieron hacia oriente, sólo regresaron unos cuantos. Ernesto estuvo entre los que no volvieron, y aunque no se sabe con precisión la fecha y lugar donde murió, se supone que lo llevaron prisionero hasta la Meca, donde trataron de convertirlo al Islam, a lo cual él rechazó razón por la que fue martirizado y ejecutado.